voy a intentar ahora poneros el sistema montado para que veáis normalmente lo fácil que se hace. Esto lo ponemos aquí, yo lo estoy viendo a través de la cámara y para mí era un problema. Lo ponemos aquí, forzamos un poco las tóricas para que entre en la punta del bichero y ya tenemos el sistema montado. Estas son las cotas en milímetros aproximadas de las aperturas de los dos, de las dos partes del dispositivo. 41,5 y 43 en la izquierda y 72,55 en la boca y 38 de profundidad en la derecha. Recordar que el diámetro de la varilla de inoxidable es redonda, es de 6 milímetros. He procurado hacer este vídeo con un fondo de papel milimetrado por si había algún problema y luego uno quiere más o menos sobre esto con un compás de puntas o como quiera ver las medidas más exactas. Pero no hace falta tampoco ajustarse mucho. Con este sistema, un poquito más abierto o más cerrado, da suficiente para que funcione bien. Hay además un pequeño detalle que le he hecho, y es que en la zona donde va a cogerse a la punta del bichero, que es aquí, y la parte donde va a ir adosado con la cinta aislante, le he hecho unas pequeñas ranuras. Lo he aplanado primero, como veis, y luego le he hecho unas pequeñas ranuras para que sirvan de mordiente y se coja un poquito mejor, que no sea curva contra curva de la bola del bichero,